jugar o morir. No aceptas la tarjeta por esto, ¿cierto? Mensaje de texto. Hola. Eliminar. Este mensaje será eliminado. Aceptar. Hola. ¿Qué quieres? Es bueno verte también. No lo sé. Ver cómo estás. ¿Viniste hasta aquí para ver cómo estoy? Estoy preocupada por ti. ¿Te ves cansado? Basta, Chloe. ¿Qué quieres en realidad? Hoy comienza la última parte de Paranoia. Ya vete. Hablo en serio. Estamos a un nivel de entrar al juego. Ya vete. Solo nos queda un rompecabezas. Fuera de aquí. Sé que puedes resolverlo. Nadie ha llegado tan lejos en Paranoia como tú. En serio, no me interesa. ¿Entiendes? Se acabó, Chloe. ¿Estás escuchándome? Todo comienza no, hoy. No, tú escúchame. No te he visto la cara en meses. Y la primera cosa que haces es venir aquí y hablarme sobre toda esta basura. Estuvimos un año entero todo el día sentados enfrente de nuestras computadoras, buscando una pista para nada. ¿No estás interesado en el millón de euros? No quiero regresar a ese lugar. ¿Nos destruyó? Eso no nos destruyó.
Piensa en lo que podemos hacer con 1 millón de euros. ¿Nosotros dos? Leí en el periódico que en el zoológico en Manchester desaparecieron 2 cisnes negros. 2 cisnes negros. Ese es el emblema de paranoia. Es solo una coincidencia. Excepto que el zoológico nunca tuvo ningún cisne negro, lo verifiqué. Eso es raro. Escribí al zoológico y recibí un mensaje. 24, ten cuidado. 24, ten cuidado. Eso debe ser un código. Veinte, está bien. 2 números, 2 palabras. Podría decirse el código postal, así que podemos asumir que A es igual a 1, B es igual a 2, C es igual a 3, D es igual a 4, y tienes 24, que es igual a BD. ¿Qué significa ten cuidado? Cada palabra, B y C, significa 23, así que tienes BD23. Aquí está, la página principal de la ciudad de Skipton. Código postal BD23. Preservación de nuestro ecosistema. Protección del cisne negro. Es este. Un año en el camino. Regrésanos al mismo lugar como siempre. Estaremos ahí hasta medianoche. ¿Qué significa? Un año en el camino. Así que escribe 01 en la primera casilla. Regrésanos al mismo lugar. Como siempre, intenta con el símbolo de infinito. Estaremos ahí hasta medianoche. Escribe la fecha de hoy, 08:11. No funciona. Está bien, así que regresa un año en el camino. De nuevo, 01. Intentemos con 00 en vez del infinito. 08, ya está. Fiesta rave. ¡Lo lograste! Una fiesta en Skipton. Eres un genio. Encontrémosla. Por favor, ¿puedo decirte algo? No te va a gustar lo que te voy a decir. Pero voy a salir a dar una vuelta con Chloe esta noche, si te parece bien. Sé en lo que estás pensando, que ella me ha lastimado demasiado y ¿podrías solo perdonarme por seguir enamorado de ella? Lo siento, tendré que limpiar mi auto un día de estos. Pon eso en la parte de atrás. Fundación de Salud Mental de Manchester, Chloe Sanders. No hay ninguna fiesta hasta ahora. Ahí. ¿Dónde? Justo ahí, puedo verla.
entiendo. Si estuviéramos en el campo de juego de paranoia, ¿quién lleva el mando? ¿Y quién paga por todo esto? ¿Y quiénes son todas estas personas? Es decir, ¿realmente son personas festejando o son parte del juego? Naomi está aquí. Supongo que ella todavía está en el juego. Más que nunca. Pero si ella está aquí, estamos en el camino correcto. Vamos, hay que encontrar la entrada de paranoia antes que ella. ¿Puedes escuchar eso? La canción del lago de los cisnes. Es tecno. No. Está en la distancia. Es por allá. Vamos. Solo hay un control. ¿Cómo vamos a jugar cada uno? Jugaremos contra la computadora. ¿Quieres ir de primera? No, gracias. Harry versus Mai. ¡A pelear! Ah. Vamos, vamos. Oh, rayos, demonios. Tu turno. Mai versus Harry. Primer round. ¡Pelén! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Peleaste! Deberían apresurarse. Tienen un largo camino que recorrer. Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Bien, hay unas coordenadas de GPS. Revisaré. Lo tengo. Hospital Roca Blanca. Eso es paranoia. Eso parece.
Están esperándolos. Es normal, tienen que monitorear el juego. Lo siento, chicos, comenzamos sin ustedes. Bienvenidos. Soy Rey. Soy Maxine. Jablowski. Soy Chloe. Así que estás de regreso. No te había visto desde hace tiempo. Damas y caballeros, bienvenidos a Paranoia. Primero nos gustaría felicitarlos. De los miles de aspirantes, solo ustedes han llegado hasta aquí. Esta competencia fue creada para ustedes. Llevará sus habilidades al límite. Explotará sus debilidades y los pondrá a prueba como nunca antes. Este hospital será su campo de juego. Sus áreas, sus rincones más oscuros son suyos por toda la duración del juego. Están a punto de comenzar un juego gigante de escape. Al resolver el rompecabezas, saldrán de la habitación y pasarán al siguiente nivel. Cada vez que salgan de una habitación, tendrán una pieza del rompecabezas. Ya han encontrado la primera encima de la mesa. Una vez completado, les revelará una combinación para salir del hospital. Serán equipos de dos. El equipo ganador se lleva 1.000.000 euros. Una vez comenzado el juego, nadie podrá retirarse. Finalmente, ¿alguno de ustedes quiere rendirse e irse ahora? Es su última oportunidad. ¡Chloe! Como pueden ver, están aislados para comenzar el juego. Ahora, para permanecer, deben encontrar a su compañero. 3, 2, 1. ¡Ahora! Thank you.
¡Chloe! ¡Chloe, ¿puedes escucharme? ¡Lucas! ¡Lucas, puedo escucharte! Hay un conducto de ventilación que conecta nuestras habitaciones. ¡Sí, lo veo! Encontré una llave, pero no abre ninguna cerradura. ¡Abre la puerta! ¡No tiene cerradura! ¿También tiene una placa de metal? ¡No, tampoco! ¿Cómo se supone que abro esta maldita puerta? Bien, de acuerdo. Chloe, lo tengo, ¿bien? Si no puedes abrirla, entonces debo hacerlo yo. Necesito que tires la llave por el ducto, ¿de acuerdo? Oye. Bien, vamos. Ahora busquemos la habitación 7. Aquí. De acuerdo. Dios, ¿qué es este lugar? Muy bien, supongo que tenemos que salir por esta puerta. Y aquí hay un teclado, así que necesitamos un código. Recuéstense en la cama. ¿Debemos ponernos esto? Sí. Sí. Bien, de acuerdo, yo lo haré. ¿Estás segura? Sí. Vamos, no seas cobarde, ayúdame. Bien. Ahora revisa alrededor. Habrá un acertijo que resolver. ¡Oh, no! Dios, no, 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 no me gusta esto. No te muevas. Tenemos que salir de aquí. ¿Qué sucederá si no podemos salir a tiempo? ¡No te acerques! ¡Encuentra el acertijo! ¡Rápido! Parece un rompecabezas. Creo que las piezas negras son las del fondo, así que tendré que hacer algún tipo de patrón justo así. Forma, no entiendo. Puedes ver el cisne aquí, Chloe. Pero debes estar haciendo algo mal. No puedo, Chloe, me rindo, es muy peligroso. No, 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 no. Voy a intentar desatarte, ¿está bien? ¡No! Termina el cisne. Termínalo, confía en mí. Puedo ver algo. ¡Sigue haciéndolo! ¿Has perdido la maldita cabeza? ¡Lucas! Queda un minuto, haz el maldito cisne. ¡Puedo verlos!
las cuchillas se acerquen a mí para poder verlos. ¡Lo veo! Primera fila, 5, 30, 6. Segunda fila, 3. El del medio no está. Y por último, número 7. Bien, tenemos que encontrar el número faltante. ¡Lucas, quedan 10 segundos! Voy. Lo tengo. 5 por 6 es 30, 3 por 7 es 21. Así que tenemos 5, 30, 6, 3, 21, 7. Chloe, ¿qué demonios haces aquí? ¡Malditos psicópatas! Ahora buscamos la habitación 11. ¡Vamos! Chloe. ¡Vamos! Por favor, ¿no puedes ver que hay algo mal con este lugar? ¡Chloe! ¿Me estás escuchando? Salida. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Hay alguien ahí! ¡Maldición! Bueno, bien, veamos. Intentemos otra habitación. Tal vez podamos ingresar de nuevo al juego. ¿Escuchaste eso? No, espera, viene de aquí. ¿Crees que el juego continúe aquí? No lo sé. Busquemos alguna pista. No perdamos el tiempo. No quiero que otros nos aplasten. De acuerdo. Echemos un vistazo a la estantería de ahí. ¿Sabes sobre música clásica? Sí, un poco. ¿Y tú? No. Aquí hay un candado. Y una partitura del Lago de los Cisnes en cada estante. Hay 3 estantes y esa cerradura inferior tiene 3 dígitos, ¿cierto? Sí. Muy bien, el primer estante es la cuarta posición. 4. El segundo estante es la séptima posición. 7. Y el tercer estante es la novena posición. 9. No está funcionando. Espera. Hay una partitura marcada. 479. Balada de Chopin en G menor. ¿Qué demonios? ¿Están intentando matarnos o qué? Oh, Dios, deprisa. Busquemos a un compositor irlandés. ¿Por qué irlandés? Porque Irlanda no está en ese mapa. Albert Ketelby. Inglés. Liv Mondrister. Escocés. Aquí hay un libro. La carta robada, Edgar Allan Poe. Él es irlandés, ¿verdad? No, es americano. Bien, necesitamos encontrar una salida. Ahora tenemos que irnos. Bien, ¿y este Brief Dillyran? ¿Conoces a este compositor? No. No, espera. Dillyran. Es un anagrama de Irlanda. ¿Y Brief? ¿Qué es Brief? No te entera doble.
¿Entonces está en la partitura? Déjame revisar las páginas. Bien, en la página 4 son 6 breves. ¿6? En la página 7 son 3 breves. ¿3? Y la página 9 son 8 breves. 6, 3, 8. ¡Funciona, funciona! Va a tomarnos años revisar todo esto. ¡Cálmate, Lucas! ¡Calmarme! ¡La habitación está entonces, en llamas! ¡Entonces resuelve el acertijo! ¿Cuál acertijo, Chloe? Ni siquiera sé si esto forma parte del juego. Estamos atrapados. Lo tengo, lo tengo. El nacimiento de la música clásica irlandesa. ¿Sabes qué significa? El pianista. ¿A dónde se fue? ¡Lucas! No, no sé qué significa. ¿Y tú? Tampoco. Entonces, ¿qué hacemos? ¡No lo sé! ¡Tú eres el maldito genio! ¡Averígualo y sácanos de aquí! La carta robada. La carta robada. Que había que terminar la pieza de piano. Bueno, como dijo Poe en la carta robada, ¿sabes? El mejor lugar para esconder un tesoro es el lugar que más sobresalga, porque las personas no pensarán en buscar. Es demasiado obvio, ¿sabes? Las personas siempre buscarán las pistas más complejas, así que eran pistas falsas. Y lo más sobresaliente en la habitación era el piano. Por supuesto. ¿Qué dice el papel? Somos iguales ante eso. ¿La ley? ¿La muerte? Sala de autopsias. No me digas que esto es lo que creo que es. ¿Qué demonios? El teclado. El teclado es más complicado esta vez. Dígitos desde el 0 hasta el 9 y letras desde la A hasta la F. Se ve como un teclado normal. Creo que todas las cartas están aquí. 1, 2, 3. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh, Dios mío! Chloe, ¿qué? ¿Qué? Cálmate, ¿sí? Cálmate, está bien. Podría ser una falsa alarma. Está bien. ¿Esto es parte del juego? Shh. Está bien, cálmate. ¿Qué es este maldito lugar? Bien, ve por la mesa, ve. Bien, 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 bien. Thank you.
Bien, sostén la mesa, Chloe. Lo tengo. Introduce esto y yo sostendré la puerta. ¡Ah! ¡Maldición! ¿Recuerdas el código? Intenta con C, CA2199. ¡Date prisa! ¡No es el código! CA2107. ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Vamos! Tomé la pieza del rompecabezas, pero no el papel. ¡Maldición! ¿A dónde vamos ahora? ¡Viene detrás, maldito fenómeno! ¡Vamos! ¿Cómo salimos de aquí? Por aquí. ¡Esto es un laberinto! ¡La puerta! ¡Lucas! ¡Chloe! ¡No me dejes aquí! ¡Lucas! ¡No puedo abrir la puerta! ¡Chloe! ¡Chloe! ¿Cómo hacer de tu hijo un genio? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Sabías que nuestras habilidades de memoria mejoran cuando entendemos que cada error que cometemos resulta un castigo? Como cuando tus padres lo hacían, lo vas a experimentar. Por favor, solo déjame ir. Por favor, déjame ir. Mediremos hasta qué punto el castigo puede afectar la memoria. Te daré una serie de 11 pares de palabras. Un sustantivo seguido por un adjetivo. Después te daré un adjetivo y medirás el sustantivo que le corresponde. Repetiremos este proceso 10 veces. Cada vez que te equivoques, serás castigado. Un mínimo de 5 respuestas correctas te liberará. ¿Y si no logro responder 5 correctas? Mente, enfermo, cadáver, frío, cruce, negro, calabozo, oscuro, madre, misteriosa, círculo, teñido, tesoro, enterrado, alma, voladora, presencia, ausente, viento, violento, asesino, inocente. Oscuro. Calabozo. Correcto. Siguiente palabra, voladora. Cielo. Incorrecto. Misteriosa. Repito. Misteriosa. Chloe. Incorrecto. Siguiente palabra. Teñido. Círculo.
Correcto. Siguiente palabra. Violento. No lo sé. Incorrecto. Parece que tienes una racha masoquista. Bueno, te tengo buenas noticias. Las descargas serán más fuertes. Siguiente palabra. Frío. No lo sé. Incorrecto. Siguiente palabra, enferma. Toma tiempo en asegurarte en decir la respuesta correcta. Concéntrate. Tu voz me suena familiar. Incorrecto. Solo te quedan tres palabras. Esta es tu última oportunidad. Ya has dado cinco respuestas incorrectas. No puedes equivocarte. Siguiente palabra. Asesino. Culpable. Termina con él. No. Thank you.
soy yo. Nunca debiste haberme dicho que si esta mañana no hubiéramos entrado a la fiesta, ni estaríamos encerrados en este maldito infierno. Chloe, ¿por qué no me dijiste que estuviste un tiempo en un hospital psiquiátrico? No quería que pensaras que estaba loca. Había alguien que colgaba cruces en mi puerta. Todos los días, por meses. Cada día. Nunca supe quién era. Y luego, solo sucedió. Y caí en depresión. Y terminé en un hospital psiquiátrico. Cuando salí, las cruces reaparecieron. Así que me mudé. Todo ha sido muy agitado para mí desde que terminamos, ya sabes. ¿Desde que terminamos? ¿A qué te refieres? Tú me forzaste a terminar contigo. ¿Cómo es que nunca me contaste cómo murió tu madre? Yo tenía 16 y... ella fue asesinada por ladrones. Sí, yo estaba en una fiesta y me embriagué, después fui a casa y me desmayé, no escuché nada. No los escuché entrando. No los escuché asesinándola. Nada. Ella debió haber gritado por ayuda. Seguro pensó que yo iba en camino y que iba a salvarla. Me siento muy culpable. Ellos estaban buscando algo en el sótano. Yo no... no sé qué buscaban, pero debió haber sido importante. ¿Sabes? Para ella... pero ellos nunca llegaron al sótano. Siempre he querido bajar al sótano, ¿sabes? Pero nunca lo he hecho porque... me siento como si la traicionara. Lucas. Lucas. Lo siento. Oye. Mira esto. Se parece a Naomi. Espera, ¿ella fue paciente aquí? Está escrito en su archivo. Paciente peligrosa. Se ve de 16 o 17 años ahí. Debió haber sido hace años. Mira lo que dice. Mantener alejada de objetos punzantes, lapiceros, llaves, destornilladores. Maxine tenía un destornillador en el cuello, ¿recuerdas? Ella quizá estuvo aquí cuando fue adolescente por otros asuntos, pero ahora quiere vengarse por los años que estuvo encerrada. ¿Y quiere desquitarse con jugadores inocentes? No, no creo eso. Es en serio, Lucas. Estoy segura de que es ella. Necesitamos conseguir una pieza más para completar el rompecabezas. Vamos, hagámoslo.
Ahora ascenderás al cielo. Ahora ascenderás al cielo. Ahora ascenderás al cielo. No puedo creerlo. Él estuvo ahí, enfrente de nosotros todo el tiempo. Espera, 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 espera. No creo que eso venga hacia nosotros, creo que es lejos. ¡Jablowski! ¿Naomi está contigo? No, desapareció hace rato. ¿Vieron lo que le sucedió a Maxine? Sí. Y Rey también está muerto. ¿Qué? ¿Cuándo fue la última vez que viste a Naomi? Después de resolver un acertijo, ella abrió la puerta y salió. Cuando salí a buscarla, ya no estaba. ¿Eso fue antes o después de lo de Maxine? Antes. Cuando encontré el cuerpo de Maxine, ya no estaba conmigo. ¿Ya conocías a Naomi antes de venir aquí? ¿Por qué todas estas preguntas? Porque ella fue paciente hace 10 años. ¿Estás juzgando? No. ¿De qué se trata esto? De una psicópata asesinando a los jugadores con un destornillador. Espera, tal vez ella también esté muerta, ¿sabes? Así funciona el juego. ¿El juego? Esto ya no se trata de un juego, ¿no lo entiendes? Es sobre un maldito asesino persiguiéndonos por los pasillos. El juego sigue, y somos oponentes. ¿Qué? Eso no tiene sentido, Jablowski. Somos más fuertes como equipo. ¡Sí, buena suerte! Ahora ascenderás al cielo. ¿Qué significa? No lo sé. Tal vez el siguiente nivel nos lleva afuera a la luz del día. Sí, es ingenioso, pero es muy, muy religioso. ¿Religioso? ¿Una capilla? Tal vez una capilla en el hospital. Sí, pero todavía no entiendo por qué esa puerta se abrió cuando electrocuté a la enfermera. Porque si no están probando mi inteligencia, entonces, ¿qué están probando? Tu habilidad para asesinar. Mira esa pintura. Es igual a la que está en la sala de tu casa. Sí. Sí, es cierto. Luce como la favorita de mi madre. Qué extraño. ¿Cómo termina una pintura hecha por un paciente de un hospital mental en tu casa? No tengo idea. Vamos a devolvernos. No hay salida. Vamos a avanzar lentamente, ¿de acuerdo? No hay salida. No hay salida. No hay salida. Solo no lo sueltes bien. No hay salida. Nosotros. Naomi. Estamos perdidos. Solo queremos superar esto, ¿de acuerdo? Eso es todo. No haremos ningún movimiento. Solo queremos seguir. Eso es todo. ¿Por qué los tubos? No vamos a lastimarte, lo prometo. ¿Por qué tienen eso entonces? Porque necesitamos saber que tú tampoco nos lastimarás. ¿Bien? ¿Por qué todos me tienen miedo? Desde que era una niña, siempre ha sido así. Naomi. ¿Sabes que alguien fue asesinado en el juego, verdad? Lo sé. También vi los cadáveres. ¿Dónde estabas cuando los asesinatos ocurrieron? No lo sé. Bien, Naomi. Necesito que saques eso de tu bolsillo, ¿de acuerdo? Bien. Lento, lento, lentamente, y ponlo sobre el piso.
muy lentamente. Muy lentamente. ¿Alguien lo puso en mi bolsillo? ¿Por qué tuviste que hacer eso? Chloe, no. Siempre supe que eras un fenómeno. No, Chloe. ¿Estuviste jugando paranoia desde tu habitación de hospital? ¡Chloe! ¡Naomi! ¡Aléjate de mí! ¡Tú también! ¡Cálmate! ¡Retrocede, maldición! Están intentando hacerme creer que estoy loca. No. Están intentando usar mi fragilidad para hacerme creer que lo hice sin estar consciente. ¡Solo! ¡Ah! ¡Cálmate! ¡Pero no funcionará! Sé lo que hice y lo que no hice. De acuerdo. Entonces, ¿cómo los asesiné? ¿Eh? ¿Mientras dormían? Malditos imbéciles. Usan la palabra loca, pero no tienen idea de lo que significa. Ellos han estado jugando con mi cabeza desde que era un adolescente. Quieren que crea que soy una maldita loca. Pero estoy harta de toda esa basura. Cálmate, estoy Naomi, cansada cálmate. De que me vean y fingir lo que no soy frente a ustedes. Solo aléjense, déjenme sola. Sí, váyanse. No soy como todos ellos, ¿bien? No soy como ellos, lo prometo. Ahora, bájalo, ¿sí? Puedes confiar en mí. ¿Sí, Chloe? Suelta el tubo. Bien, puedes confiar en mí. Chloe, suéltalo. Chloe, suéltalo, ¿está bien? ¿Cuál es el punto de vivir si no puedes confiar en lo que ves? ¿Qué hiciste eso? ¿Por qué hice qué? Bueno, yo tenía la situación bajo control y tú la hiciste entrar en pánico. ¿Lo dices en serio? Ella era una psicópata. ¿Piensas que hubiese soltado el destornillador porque se lo pediste? Ella iba a soltarlo. Eres muy inocente. Dios. ¿Chloe? ¡Chloe! ¡Chloe! Ascenderás al cielo. Ahora ascenderás al cielo. Aquí. Tres pilas de polvo justo aquí. Idiotas, es un triángulo. Es la Trinidad. De extracción. Tres botellas. Tres implantes. Las páginas 3 y 33 están marcadas. Siempre es el número 3. El sacrificio de uno mismo. Ah!
¡Déjenme ir, malditos imbéciles! ¿Qué van a hacerme? Ok. Chloe, ¿estás bien? Chloe, ¿por qué estás llena de sangre? Chloe. Intenté salvarlo. Todavía respiraba cuando llegué.
Jablowski. ¡Oh, maldita sea! Pero no pude hacer nada. Chloe, ¿qué sucedió? El asesino. ¿Chloe? Me tomó antes de que pudiera pedir ayuda. ¿Por qué desapareciste? Pero logré escapar. Vamos. Solo vámonos, ¿sí? Solo somos tú y yo ahora. Encuentra una manera de salir de aquí. Porque el asesino aún está suelto, ¿no? El premio será nuestro. ¿No es así? Chloe. Las cartas del tarot esconden símbolos bíblicos. Bueno, este es un poco bíblico. Ahora este tiene algunas referencias bíblicas. Hay 7 ramas esparcidas uniformemente, como los 7 peldaños de la escalera de Jacobo. Chloe. Como los 7 grados de iniciación, ¿sabes? ¿Sabes lo que conectó al hombre a la tierra, al cielo o al infierno? ¿Ves a Jacobo por aquí? Ese es Jacobo. Vamos, es hora de ver lo que nos espera en la cima. De acuerdo. ¿Por qué te detuviste? Lo siento. ¿Qué? ¡Maldita! ¡Ah! ¡Maldita perra! ¡Chloe! ¡Chloe! No, 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 no. Ah. Lucas, tengo frío. Por Dios, qué demonios. Bien.
¿Qué sucedió? Lucas. Chloe. Lucas. Por favor, perdóname. Chloe. No, quédate conmigo. Este lugar. Chloe. Hizo que perdiera la cabeza. Chloe, quédate conmigo. No, tú vete. Ahora estás listo para enfrentarte a la vida. Te amo, cariño. No. Chloe, vamos. Chloe. ¡Vamos, maldito cobarde! ¿Dónde estás? ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven y enfréntame! ¡Ven y enfréntame, maldito cobarde! ¿Qué estás esperando? Mira de lo que eres capaz. He estado ocultándote la verdad durante años, pero ahora es tiempo de que aceptes tu responsabilidad. Tú creaste paranoia para atraer a Chloe a tu trampa. Ella te había estado evitando por años, desde que te dejó en realidad. ¡Ya cállate! Tú la acosaste tanto. Ella te dejó porque eres muy paranoico y violento. ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Cállate! ¡Cállate! Es lo que realmente quieres, ¿no? Esto es lo que realmente quieres. Olvidarte del monstruo y seguir como si nada. Olvidar tu conciencia. ¿Lucas? Aléjate. Lucas. Dije que te alejes. ¿Ah? Porque estás intentando volverme loco, ¿no? Eso es lo que ustedes hacen, o al menos hacerme pensar que estoy loco. Intentan hacerme usar mi fragilidad para hacerme creer que hice algo que no estaba consciente. Yo sé lo que hice y lo que no. ¡Cállate! Thank you.
Mamá, no puedo hacerlo. Sigue intentándolo, cariño. Es muy difícil. Lo lograrás. Siempre has sido el mejor. Ahora concéntrate. Concéntrate. Te amo, mamá. Yo también, pero tendrás que hacerlo mejor. ¡Mamá! ¡Regresa! ¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Por aquí! ¡Por aquí! Dicen que vio un hombre con uniforme naranja. ¿Qué le pasó a su mano? Yo me lesioné cuando era un niño. De acuerdo, espere un momento. De acuerdo, bien, cálmese. No salga del pueblo. Tengo algunas preguntas para usted.
Yo sé lo que hice y lo que no. Entonces, ¿cómo asesiné a mi madre? ¿Dormida? ¡Aléjate! He estado esperando este momento. Ahora estás listo para enfrentarte a la vida. Thank you.